El personal médico del hospital local de Aguachica respondió con celeridad a una situación de emergencia cuando dos menores fueron llevados a la entidad de salud después de ingerir unas sustancias de origen desconocido. Según informes preliminares, los menores, cuyas edades oscilan entre los 12 y 14 años, habrían consumido la sustancia en su colegio. Fueron trasladados al hospital por familiares preocupados ante los síntomas evidentes del malestar. En las horas de ayer de la tarde, 14 de septiembre, llegan a la institución hospital local de Aguachica dos jóvenes en estado de intoxicación, al parecer por consumo de sustancias desconocidas. Estos jóvenes vienen de un colegio, pues llegan en estado de sedación, llegan como somnolientos, se les brinda la atención inmediata en el hospital, se estabilizan, se revalora nuevamente, se les da manejo con psicología. Estos momentos se encuentran todavía en la institución bajo observación médica. Luego de eso, pues, se activa ruta de intoxicación por consumo. Y en el momento ellos se encuentran remitidos, pero hemodinámicamente están estables. Las autoridades locales y la policía han sido notificadas y están investigando el origen de la sustancia ingerida por los menores. Además, se está brindando apoyo psicológico tanto a los pacientes como a sus familiares, ya que situaciones de este tipo pueden ser altamente estresantes y preocupantes para todos los involucrados. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.